Bueno, hoy os vamos a explicar cómo funciona el colector de tubos de vacío. Tenemos dos tipos diferentes. Tenemos el heat pipe, el tubo caliente, y este funciona de tal manera que aquí hay un glicol, un tipo de alcohol que al calentarse se evapora y sube por él la tubería, por el trocito este de cobre, hasta llegar aquí, que es donde ocurre el intercambio de calor a través de este sistema en el que pasa el calor y se distribuye. Y cuando esto se enfría, el alcohol vuelve a bajar, realizando así una circulación ascendente y descendente. Este es el heat pipe. Y luego tenemos este, que es el que vamos a explicar hoy. Por aquí entra el agua y lo que hace es agua también con glicol, que lo que hace es de flujo, directo. Desciende y asciende por la tubería y se va calentando gracias a nuestro querido sol. Entonces va corriendo, va por aquí arriba, que es donde se va colectando todo este calor y llega a esta parte de aquí, que es donde sale el agua caliente. En cuanto a la parte central de la instalación, tendremos la bomba, el manómetro, que será el encargado de regular la presión, y en caso de que haya un aumento de presión, en los vasos de expansión se encargarán de rellenar o vaciar el circuito hasta dejar la presión elegida, y en caso de que la presión suba en exceso respecto a lo requerido, esta válvula, llamada válvula de seguridad, saltará. Por ejemplo, aquí podemos accionarla manualmente subiendo la presión hasta que ¡pam! Ahí es cuando todo el agua que habría sobrado vendría por aquí hasta el sumidero, que por ejemplo puede ser una arqueta o un tubo, porque este agua, recordemos, lleva glicol y es tóxica. Luego tendremos ramal de agua fría con el termostato de agua fría, ramal caliente con el termostato del agua caliente, un desaireador, y aquí este sistema es para rellenar el circuito para ver si hay fugas, y con esto iremos purgando el agua para ir rellenando o quitándola. Aquí tendremos un caudalímetro, que también podremos ver aquí, solo que este, por ejemplo, es este digital y este otro es analógico. Respecto al resto de la instalación, aquí tendremos dos grifos, uno para rellenar el agua, el otro para ver la salida, y este para hacer de cierre entre los dos y diferenciar los dos circuitos. Luego, el agua caliente, recordemos, venía desde el ramal de agua caliente, vendría por aquí hacia abajo, aquí pegaría un salto y vendría hasta esta entrada del depósito de acumulador. Aquí no lo podemos ver, pero hay unas espiras que cederían todo el calor al agua fría presente dentro, y aquí el agua saldría caliente, volvería por aquí hasta el ramal de agua fría. Y tendremos aquí, y sería vuelta a empezar el proceso de aumento de temperatura del agua, pasando por el colector solar térmico. En cuanto a las diferentes entradas y salidas que tendremos en el depósito de acumulación, tendremos esta entrada del agua caliente. Aquí veremos el serpentín, no lo vemos por el adelantamiento, pero aquí hay un serpentín así circular. Sí, habrá salido todo el calor al agua fría del depósito, y por aquí se saldrá el agua fría directa a la puerta del equipo de bombeo. Aquí tendremos la entrada del agua de consumo, ya sea del canal o de lo que sea. Luego aquí tendremos la salida de agua de consumo ya calentada, porque esta arriba, por estratificación, el agua al calentarse pierde densidad y tiende a ascender. Por aquí siempre tendremos agua caliente y abajo agua fría. En caso de que eso no pase, tendremos estas dos sondas que medirán la temperatura de agua en este punto y en este punto. Si ambas sondas marcan el mismo valor, la bomba deberá pararse, debido a que, por así decirlo, el depósito se está sobrecalentando y no se está haciendo ninguna ganancia ni ninguna cesión de energía, por ejemplo, en la parte del serpentín. Aquí arriba no se ve bien, pero tendremos el ánodo de sacrificio para evitar la corrosión galvánica. Y aquí el vaso de expansión, la parte del circuito secundario, bueno, no, circuito de consumo, perdón. Aquí
esta parte era conectada a un termoeléctrico, está en la parte este mecanismo, pues esto irá regulado con una válvula de 3 vías. Cuando el agua caliente, cuando el agua que venga del acumulador no esté suficientemente caliente para consumo, se volverá a pasar por la entrada fría del termo y saldrá aún más caliente. Sin embargo, el agua que tienes en el depósito está suficientemente caliente para consumo, esta irá directamente al grifo de tu vaso.